Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Michoacana. Este equipo de los Nicolaitas les saluda, asimismo, a nuestros amigos de Radio Nicolaita. Vamos a iniciar ya con carácter universitario. Le quiero comentar que en sesión de Consejo Universitario se tocaron varios temas. Uno de ellos es la presea Vasco de Quiroga. ¿Quién puede ser merecedor de esta presea? También el manual para la erradicación de la violencia, donde incluye los protocolos para la prevención y la actuación. Esto es lo que ocurrió. Con el objetivo de hacer más eficiente el ingreso a la Universidad Michoacana, el Consejo Universitario diseñará un reglamento que especifique con mayores detalles los pasos a seguir durante el proceso. En sesión ordinaria del máximo órgano de gobierno Nicolaita, se acordó desarrollar el reglamento en el que se consideren las aportaciones de los consejeros con base en las experiencias vividas en el pasado proceso de ingreso, donde se matricularon 9.213 nuevos alumnos nicolaitas y se cumplieron las políticas y expectativas de ingreso. En este sentido, se determinó incluir un manual de procedimientos en los diferentes pasos que conlleva el proceso y las acciones que deben ponerse en marcha ante el surgimiento de cualquier eventualidad. Asimismo, se promoverá la difusión de la convocatoria en las escuelas preparatorias de todos los subsistemas del nivel bachillerato, además de solicitar a las 113 presidencias municipales apoyo para dar a conocer los detalles para ingresar a escuelas y facultades de la Casa de Hidalgo. Los consejeros anunciaron la necesidad de que en este proceso se informe con oportunidad el cupo máximo de estudiantes que puede aceptar cada uno de los programas y explicar las razones de ello. Por otro lado, durante la sesión de consejo presidida por el rector Medardo Serna González, se aprobó la creación de la presea Vasco de Quiroga para reconocer el desempeño de trabajadores académicos y administrativos que por su trayectoria se distinguen por sus aportaciones a la vida universitaria. De la misma forma, fue aprobada la propuesta para la creación de la maestría en Derecho Electoral, que será ofrecida por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Finalmente, este cuerpo colegiado aprobó realizar adecuaciones al plan de estudios del programa de biología que ofrece esta facultad. Bien, y en reunión con los medios de comunicación, el titular Nicolaita, Medardo Serna González, habló sobre la reestructuración que tendrá nuestra Universidad Michoacana. Es importante que no únicamente reconozcamos esa realidad, sino que nos pongamos de acuerdo para irla cambiando. Hemos tenido cambios importantes en muchos aspectos. Algo que demandaban los sindicatos era el ir mejorando la eficiencia en todos los procesos administrativos, académicos, el ir consolidando la transparencia universitaria, el ir reestructurando el aparato administrativo para tener mayor eficacia, mayor eficiencia. Eso lo hemos venido haciendo, porque no se trata de una sola medida no va a resolver el problema, se trata de muchas. Ya estamos avanzando en la universidad en varios aspectos. El déficit universitario ha ido a la baja, pero el déficit universitario no va a quedar en cero de la noche a la mañana. Hay que hacer efectivamente mayor gestión, pero en un contexto con crisis económicas, con limitaciones de recursos del gobierno del Estado, del gobierno de la Federación. Hay que hacer nuestra tarea, yo estoy seguro que la vamos a hacer bien y juntos. En otras cosas, con la inauguración del Foro Binacional Migrante 2016, el rector Nicolaita dio a conocer la apertura del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. Esto ocurrió en el auditorio del Centro Cultural. Durante la inauguración del Foro Binacional del Migrante 2016, el rector Medardo Serna González dio a conocer que el día 17 de diciembre se inaugurará el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, en alianza con el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado. La Casa de Hidalgo aportará desde la investigación a partir de proyectos que han desarrollado expertos en el tema. A través de la educación podemos hacer la diferencia, no únicamente para acompañar a nuestros migrantes que tienen la necesidad de ir principalmente a Estados Unidos para lograr mejores condiciones de vida, sino para generar de manera gradual, eso es lo más importante, las condiciones aquí en Michoacán. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Agregó que a través de la educación podremos hacer la diferencia, ya que no solo se investigará el fenómeno, sino que se aprenderá de ellos. Este fue un compromiso hecho en el pasado Foro Binacional.
Mientras que el titular de la Unidad de Política Migratoria, Ramón Ramírez Valtierra, mencionó que la situación actual de Estados Unidos afectará directamente a muchos de nuestros migrantes mexicanos. Para que todos aportemos propuestas, comprometamos trabajo, comprometamos la realización de acciones para estar preparados para recibir a los mexicanos que seguramente habrán de regresar. Esa es la mística, ese es el compromiso del gobierno de la República. El presidente del Honorable Congreso del Estado, Pascual Cigala Páez, dijo que es preocupante lo que ocurre con nuestros paisanos en Estados Unidos. Ellos tuvieron que emigrar porque no tuvieron la oportunidad de tener una carrera en su país o tener una mejor condición de vida, por lo cual este es un tema que nos involucra a todos. A este foro binacional también asistió Marimar Gutiérrez, joven migrante originaria de Carácuaro, quien habló desde su experiencia, ya que sus padres tuvieron que irse al vecino país con la intención de darle una educación y una mejor vida. Lideré a la Universidad Michoacana a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas el proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Redes Eléctricas Inteligentes. Esto a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el cual tendrá desarrollo y propuestas para generar sus propias fuentes de energía primaria. El rector Nicolaita habla sobre la capacidad científica que tiene la Casa de Hidalgo. En días pasados, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó los resultados referentes a una convocatoria enmarcada en el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía y del CONACYT y otorgó, de acuerdo a los resultados publicados, el liderazgo del Centro Mexicano de Innovación en Redes Eléctricas Inteligentes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica, particularmente la líder de este proyecto es la doctora Elisa Espinosa Juárez y viene muy bien acompañada por el doctor Claudio Fuerte Esquivel. Que con este Centro Mexicano de Innovación en Redes Eléctricas Inteligentes, la Universidad Michoacana tiene participación ya en dos centros mexicanos de innovación. El primero fue el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Asimismo, que es el tercer proyecto de gran envergadura que está en manos de la Universidad Michoacana, además de los dos centros mexicanos de innovación, estamos liderando el proyecto de geotermia mexicana, que también se nos otorgó recientemente, estuvimos en la Secretaría de Energía, ese lo estamos haciendo a través de dependencias académicas universitarias por un monto de 20 millones de euros. Momento de hacer una pausa, es breve, regresamos a los Nicolaitas. La ingeniería en electrónica recibió el certificado de la acreditación por 5 años más, esto con el 100% de las ingenierías nicolaitas que se encuentran acreditadas. Por 5 años más, la ingeniería en electrónica se acredita como uno de los programas educativos de calidad en la Casa de Hidalgo, por lo que el 100% de las ingenierías nicolaitas se encuentran acreditadas. El director Juan Ansúrez Marín mencionó que con esta nueva reacreditación se compromete más a la dependencia para seguir en el camino de la mejora continua. Ante estudiantes de la facultad, profesores y administrativos, la directora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, CASEI, María Elena Barrera Bustillo, mencionó que en México se cuenta con 3.956 programas de ingeniería, de los cuales 916 tienen nombres diferentes, lo que habla que no hay una homogeneización de estudios y los programas de ingeniería ni la cuarta parte cuenta con estándares de calidad.
En tanto que en Michoacán, dijo. Y voy a enumerar tres cosas. Uno, te da certeza que el título te formó para lo que te dijeron que te iba a formar, porque cumple con los estándares y parámetros de calidad. Dos, solo, ahí va la palabra, solo los estudiantes de programas acreditados tienen derecho a movilidad con becas al extranjero solamente. Por ejemplo, la movilidad en Francia solo es para estudiantes de programas de instituciones públicas en instituciones donde sus programas son acreditados por CACEI. Al hacer uso de la voz, el titular Nicolaita Medardo Serna González felicitó a la comunidad de la facultad y les dijo que están por 5 años en un lugar privilegiado. La Casa de Hidalgo, todos los programas se han acreditado a excepción de las carreras nuevas que aún no tienen egresados. En estos momentos la Casa de Hidalgo cuenta con 24 programas educativos de licenciatura acreditados, casi el 90% de su matrícula. De entre los evaluables, porque hay 7-8 programas que todavía no tienen egresados, entre ellos los 6 programas educativos que creamos en el último año y medio, prácticamente el 80% está acreditado y seguimos trabajando intensamente. Se decía, ¿qué van a ganar los maestros? Ya nos decía Marilena, ¿qué van a ganar los estudiantes? ¿Qué van a ganar los maestros? Pues lo más importante, ya lo dijo ella, pero yo quiero agregar que gracias al esfuerzo de comunidades como esta, la Universidad Michoacana está entre las primeras 10 universidades públicas estatales del país. Recalcó que la educación es la mejor inversión que podemos hacer, ya que sale más cara la ignorancia. Al término del evento se entregó el certificado que avala la reacreditación por 5 años más y solicitó el inicio del proceso de reacreditación para el programa en Ingeniería Química por 3ª ocasión. Con la visita intermedia de evaluación por parte del Consejo Nacional de Educación de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el CONEVET, se buscará la acreditación internacional de su programa académico. Esto será para el próximo año 2017. El coordinador del organismo acreditador, Juan de Jesús Taylor Preciado, destacó las fortalezas de la institución e invitó a atender las observaciones recibidas durante su visita. Esto al lograr que la acreditación se colocaría como la 3ª a nivel nacional en contar con un reconocimiento, seguida desde luego de la UNAM y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí le vamos a tener información puntual y darle seguimiento. En otras cosas, a 25 años de haberse nombrado Morelia como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se presentó el libro que lleva su nombre. Esto fue en un importante papel que desempeñó la Universidad Michoacana. La sede fue la Biblioteca Pública. Teniendo como sede la Biblioteca Pública Universitaria, se realizó la presentación del libro Morelia, 25 años de ser Patrimonio Mundial, donde participan destacados investigadores en historia, antropología y arquitectura, fruto de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Morelia, el Colegio de Michoacán y la Casa de Hidalgo. A 25 años de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el rector Medardo Serna González dijo que hay un trabajo de Morelia muy relevante y contribuye al debate en torno a las prácticas sobre el manejo y cuidado de este espacio, Patrimonio de la Humanidad, y a la vez se presenta un homenaje a la ciudad y su gente. Cabe destacar que este evento se realizó dentro de la sesión solemne del Cabildo encabezado por el presidente municipal Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Además, estuvieron presentes la secretaria de Cultura del Estado, Silvia Figueroa Zamudio, quien recomendó ampliamente este libro, así como el titular del Colegio de Michoacán, José Antonio Serrano Ortega, el cronista de la ciudad, Javier Silva Mandujano, la coeditora de la obra, investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, Yamilet Bernal, describieron la obra y su relevancia para proyectar una futura reglamentación sobre la ciudad de Morelia como Patrimonio de la Humanidad. Vamos
Vamos a hacer esta pausa y regresamos con el programa que tiene la Universidad Michoacana. Se realizó la entrega de 64 apoyos a madres mexicanas, a madres jefas de familia, las cuales tienen nuestro reconocimiento absolutamente. Esto para fortalecer su desarrollo profesional otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto se cubrirá a lo largo de 36 meses y es un estudio a nivel licenciatura. Nuestro respeto a las madres solteras. Estudiar no solo implica asistir a clase, obtener calificaciones aprobatorias o tener una vida social. Existe un número de mujeres nicolaitas que además de estas actividades realizan labores en el hogar y tienen hijos a los cuales deben sacar adelante. Por lo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Universidad Michoacana, entregaron 64 becas a jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional y así no trunquen sus sueños de estudiar una licenciatura. A este acto asistieron la abogada de la universidad, Ana Teresa Malacara Salgado, el secretario académico Jaime Espino Valencia y el rector Medardo Serna González, quien les dijo a las nicolaitas que se les está dando esperanza a 64 familias. Con ustedes, que no pueden continuar con sus estudios porque tienen la responsabilidad, que por un lado es grata, por otro lado, también demanda tiempo, recursos, esfuerzo, muy por encima de quienes no tienen todavía esta responsabilidad y que ante esta situación, que a veces tiene que ver con el sustento de sus hijos, de sus hijas, con la manutención de ellos, tienen que abandonar sus estudios. Las invitó a no desaprovechar la oportunidad y les dijo que las mejores condiciones de vida no se obtienen de la noche a la mañana, se requiere compromiso y dedicación. Este beneficio se realizará de manera mensual y consiste en 3.000 pesos más 2.000 pesos para útiles escolares de manera anual. La beca tiene una duración máxima de 36 meses, de acuerdo al nivel en que se encuentre la beneficiada para apoyarla hasta el final de su carrera universitaria. Estas grandiosas, extraordinarias madres, ¿qué es lo que opinan al ser galardonadas con esta beca? Así nos lo cuentan. Me va a beneficiar en el aspecto de que voy a poder seguir continuando con mis estudios. También en el apoyo de mi hija, en la manutención, en su escuela. Y también, pues, también en el aspecto de los libros y el material que nos piden en la facultad, pues en todo eso nos va a apoyar. Pues a lo mejor podré descuidar a mi hija por estar trabajando y estudiando a la vez, o a lo mejor podré haberme salido de clases ya de la facultad. Sí, gracias. Pues el impacto va a ser que no tenga que abandonar mis estudios porque pues luego se necesita trabajar para poder estudiar y pues esto me va a ayudar a poder seguir con los estudios. En la parte de mi hija, pagarle sus estudios, está actualmente en una guardería y solventar de aquí hasta que prácticamente terminaríamos tanto yo la licenciatura como ella su kinder. Me beneficiaría en ese costo que llevaría estarle manteniendo cada mes y los gastos que yo también tengo por el transporte, más que nada de estar yendo y viniendo hacia Posta o Acueducto. Pues muchísimo, porque me va a dar la oportunidad de seguir estudiando. ¿Qué pasaría si no hubiera salido la beca? Pues yo creo que desgraciadamente tendría que dejar pues a trunca mi carrera. Vamos con Francisco Javier Contreras. Él es un estudiante de la Facultad de Contaduría, quien nos hace una invitación para participar en movilidad estudiantil. Esto a través de Proyecta 100.000. Mi nombre es Francisco Javier Contreras Sandoval.
Estoy estudiando en el noveno semestre de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Participé en el programa Proyecta 100.000 en el otoño, bueno, actualmente en el otoño, el cual consiste en irte una estancia de 4 semanas a una universidad de Estados Unidos para estudiar un programa de ingreso intensivo. Pues los requisitos para el programa fueron nada más tener promedio mayor a 8.5, comprobar un nivel de inglés de B1, además haces un examen si es que no tienes el documento. Yo accedí a la beca con información del Departamento de Movilidad, allá fue donde me dieron más información, pues apliqué y salí seleccionado. Mi estancia fue en la Universidad en Mississippi, en Estados Unidos, en Ole Miss. Pues fue una experiencia maravillosa. Para empezar, primero tuve una escala en Nueva York, que también fue pues algo maravilloso. Duré un día en Nueva York, pude visitar varios lugares, el Torre de Wall Street, Wall Street, Central Park, la Estatua de la Libertad, y después me fui a la Universidad de Mississippi. Pues nos trataron de maravilla. Conocimos diferentes museos, una nueva cultura, personas de diferentes partes del mundo. Conocimos personas de Japón, de China, de Corea, de Francia. Había alemanes también. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque conoces una nueva cultura, conoces personas de otras partes del mundo y pues tu visión se amplía. Pues les recomiendo a toda la comunidad estudiantil que pues cumpla con los requisitos del programa, que apliquen a la mayor cantidad de programas que se aperturen, porque sí es una oportunidad para crecer personalmente, académicamente y profesionalmente, porque aparte de que tienes nuevos conocimientos de otras culturas, tienes conocimientos de nuevas personas, tienen mejores relaciones con personas de diferentes partes del mundo. Entonces, pues, hago la invitación para que apliquen, porque pues es el primer paso, aplicar para poder ser seleccionado. Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana, y es Israel Hernández en esta ocasión que nos presenta el episodio en el cual el doctor Ignacio Chávez tuvo que andar armado mientras se consolidaba la Universidad Michoacana como una institución de educación superior. Veamos por qué don Ignacio estaba armado. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Dado los penosos acontecimientos ocurridos entre el gobierno y el clero, en el cual resultó la muerte del ilustre maestro Isaac Arriaga, las gentes del gobierno andaban armadas para repeler cualquier ataque de los enemigos. Hasta el rector Chávez tuvo que usar pistola, menciona Daniel Cosío Villegas en sus memorias. Dice que en Morelia encontró a Chávez doblegado por el peso de una pistola que le colgaba en una talla de cinturón visiblemente mayor, con la conciencia de que el arma le llegaba a la mitad de la pantorrilla. Perder un aire de por sí poco marcial y aún exponiéndolo a caer al suelo. El ambiente era tenso, debido a la división de los mismos socialistas por la imposición de los candidatos a presidentes municipales. Hacían oposición también los García Leonistas, inconformes con su derrota, y los obregonistas, liderados por Melchor Ortega, se habían levantado en armas. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. Bueno, antes de poner punto final, como usted sabe y así lo ha dado a conocer nuestras redes sociales, les queremos decir que a partir del próximo 19 de diciembre el acceso vehicular para el estacionamiento del noroeste de Ciudad Universitaria, de aquí, muy cerca donde estamos en este programa, es un costado de Radio Nicolaita, será exclusivamente para vehículos que cuenten con chip electrónico actualizado. Si es peatón, tendrá que ingresar por la puerta principal
de Ciudad Universitaria. Les invitamos a todos los que no han sacado su credencial para que lo hagan de manera oportuna y no tengan complicación. Es para estudiantes, es para los universitarios y es para los docentes. Y de esta manera ponemos punto final. Nuestras redes sociales han estado pasando en este programa y muchas gracias por sus comentarios, los tomamos en cuenta. Yo soy Yareri Sánchez, me despido. Hasta luego.